Euforia Podcast presenta la descomposición del cuerpo y particularmente la contradicción que parecía la posición encontrada de las dos señoras, ¿no? Todas estas cosas daban para seguir el relato de algo diabólico. El misterio de las primas. Escucha la primera temporada de Crímenes Paranormales en la aplicación de Euforia o en tu plataforma favorita. Bienvenidos al podcast del Freeway Show. Es una autopista de buen humor, ¿eh? Así es, entretenimiento, noticias curiosas y la mejor y más variada información. Soy tu amigo Pancho Mercado junto con el Morris y te invitamos a pasar un rato súper agradable junto con nosotros. Y ponle picante a tu día con el podcast del Freeway Show. Ser gordito es ser parte del formato. Queremos que se te quite un poco lo lonchis. Por eso el Freeway Show te trae Lonja Power. Bueno, pues no tenemos tiempo para cocinar. Entonces, ¿qué podemos tener listo para comer? Es la pregunta que muchísimo nos hacemos. Y para eso tenemos a Stephanie Cantú, nuestra nutrióloga. ¡Hermosa nutrióloga! Ayúdanos, Stephanie, sí, por favor. Por favor, Steph, porque no tenemos tiempo a veces de cocinar. Y es todo un show. Claro. Claro que sí, pero bueno, Morris, vamos a empezar con la clarificación de que eso me parece más bien una excusa, porque comer saludable se puede aunque no se tenga tiempo. No sé si lo estés usando como un pretexto. ¿Sabes qué dices bien? Ay, este, caigo yo también en este tipo de cosas. Es hacer tiempo, Stephanie, tienes toda la razón. Es hacer tiempo, pero muchas veces también es la falta de ideas. Entonces, no siempre es una excusa, sino el no saber cómo manejarlo. Y es que hay muchas formas que podamos comer saludable no teniendo tiempo. Por ejemplo, cuando planificas, tienes la idea de lo que vas a comer en el día, es más fácil que estar pensando durante el día qué voy a comer y caer en comidas malas. Entonces, tengamos en el refri ya listo, por ejemplo, yogurt, podemos comprar los huevitos en el súper ya cocidos, listos para agarrar y comer. Sí. Podemos tener tajadita de pan, podemos tener peanut butter a la mano. ¿Qué tal las frutas fáciles de agarrar como las uvas o la manzana o el plátano? Eso puede ser un gran snack. Y a la hora de la comida, bueno, si no tienes tiempo, usa la freidora de aire. En 10 minutos le echas tu pollo, tus verduras congeladas, está listo. O vete a un drive-thru de una cadena de comida rápida, pero ojo, elijan comer las ensaladas, todos van a tener ensaladas, claro. O el pollo a la plancha, hay varios que tienen pollo a la plancha, o las hamburguesas, ahora ya todas las cadenas tienen la hamburguesa, que en vez de pan, utilizas una hoja de lechuga. ¡Oh! El otro día probé esa de lechuga, y la verdad está muy buena, a mí me gustó. La de proteína, ¿no le llaman? Ajá, doble proteína se llama, y realmente es muy rica, y es una forma muy saludable de construir hasta musculatura. Mira, cuando a mí se me acaban las ideas, que es muy seguido, Stephanie, muy seguido, lo que hago es de que saco mejor un pedazo de pan integral, le pongo peanut butter y ya. Le pongo un poco de miel, le pongo poco. ¿Está mal que le ponga miel ahí? La miel tiene muchísimas propiedades, sobre todo te levanta tu sistema inmune contra las alergias con estos climas que están vueltos locos. Eso te ayuda bastante. ¿Y sabes qué es otro punto? A veces no tenemos tiempo. Tómate una malteada de proteína y acompáñalo con ese pan. Asunto resuelto. Ah, ok. ¡Oh, qué bárbara, Steph! ¡No, hombre! Entonces, lo demás es puro pretexto. Ya nos dimos cuenta que es puro pretexto. Mira, que le voy a sumar entonces el licuado de proteína, porque yo siempre nomás me tomo uno en la mañana. Sí, puedes tomar hasta tres al día y no va a ser mucho, no te va a pasar absolutamente nada, al contrario, vas a crecer musculatura y tejidos y vas a producir más colágeno para que te sigas viendo joven, Pancho. ¡Dale, gordo! Miremos acá, bien mamado Lores, papá. Para que te pongas bien algón. Oye, Stephanie, para la gente que quiera aprender un poco más de nutrición, ideas, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Con mucho gusto me encuentran como Steffi Cantú en Instagram y Stephanie Cantú en todas las demás plataformas. Gracias, eso, Stephanie. Steph. Un abrazo. Nos queremos, gracias. Pura cura y desmadre. Qué rudos. Con Pancho y Morris en el Freeway Show. De las notas trending que te sorprenderán y te dejarán con una cara de ¡oh, my God! Así es, cuando te dejaron y resulta que todavía te están buscando después de que te dejaron. Teléfono, ahí te vas al 1-844-370-4839. Es el caso de Shakira,
que ahora, oye, saca una nueva canción junto con Karol G. ¡No, hombre! Y le está tirando al ex marido, pero horrible, ¿eh? Oye, horrible le pero está tirando mira, al ex marido. ¿Quién se juntó? Shakira, la Karol G. Nada más faltaba Paquita, la del barrio, y ahora Ana Gabriel también. Que Karol G le está tirando también a, ¿cómo se llama el tipo ese con el que salió? Nefasto el tipo. Anuela. Ándale. ¿Quién? ¿Manuela? Ay, Dios mío. Anuel. 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 Anuela. Bueno, dicen que el arte es un... que la música es un arte. Yo no le entiendo el arte de la Anuel, ¿eh? Pues están hablando no de los ex. Bueno, oye, mira, hacen esta canción juntas para tirarle a los ex. Y Shakira le mandó decir esto en la canción. Mira, aquí está, lo escuchamos. A ver, tendremos que decirlo. Dice ella, porque a veces no les entiendo. No sé si ustedes les entienden, pero yo no les entiendo. Ay, a veces. Yo le entiendo al 100. Mira, dijo, yo no necesito entender a Shakira, nada más verla bailar, güey. Dijo en ese, dijo en ese párrafo, Shakira, tú buscando por fuera la comida, yo diciendo que era la monotonía. Y ahora quieres volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía. Te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me buscas todavía. ¡Qué buen verso, güey! Woman power. Yo me pregunto si esto aplica para otras personas. ¿Alguna vez dejaste a alguien y resulta que te está buscando todavía? Muchas, papá, muchas. Claro. Siempre regresan, hombres y mujeres. ¿Siempre regresan? Siempre regresan. ¡Qué buena onda! ¡Ay, ya van a empezar! Siempre regresan. Mira, una ex compañera, una ex compañera un día me dijo que hombre sin ser corrido regresa sin ser llamado. Y puede aplicar también para mujeres. Digo, sí, van. Mujer sin ser corrida regresa sin ser llamada. Mira, depende del jale que le hagas, la neta. O sea, depende del jalezón que te hayas aventado. Es, pues ahora sí. Por ejemplo, a esta Shakira la dejaron loca, güey. ¿Pero dejarías a Shakira? No sabemos. Si tu esposa es Shakira, ¿la vas a dejar? Ah, no, claro que no, no. Es que sabrá qué pasaría detrás de las puertas de esta familia. O sea, claro. Olvídate de los famosos y de los futbolistas que saque el tipo. O sea, el convivio de todos los días. ¿Pero Pancho, te dejarías a Shakira? Pues, bueno, si es bien enfadosa, a lo mejor sí. Sí, claro. A ver, teléfono. ¿Alguna vez te dejaron y están de ahí de lata que quieren regresar? Ahí te va el teléfono. Por si hay alguien. El teléfono es el 1-844-370-4839. 1-844-370-4839. Lo dejé o me dejó la persona y ahora está dando lata que quiere regresar. Mira, ahora voy a hacer mi obra buena del día y voy a dedicarme a hacer que Shakira, Paquita la del barrio, Ana Gabriel y ¿cómo se llama la otra? Karol G. La Karol G sean comadres, güey. Que se junten. Pues, ¿para qué? Pues para que hagan un grupo de, no sé, de mujeres abandonadas, anónimas. Ay, no sé, algo bueno, así. Dios, que Dios, que entre realidad. Ellas se ayuden. No. ¿Y los hombres qué? Aquí están las notas trending que te sorprenderán y te dejarán con una cara de ¡oh, my God! Me dejó y después estaba de ahí de lata. Quiero regresar, mi amor. Ya pensé bien las cosas y sí, ya mejor quiero regresar. ¿Te pasó esto igual que a Shakira? Mira, tenemos a Natalia con nosotros. Natalia. ¿Natalia Lafourcade? No me digas que a ti también te dejaron y después estaba de ahí de lata el tiempo que quería regresar contigo. ¿Eres tú, Natalia? Sí, pero no Lafourcade. Tú te portas bien, ¿verdad, corazón? ¿Cómo estuvo eso, corazón? Pues nomás la situación pues ya no funcionaba y pues le digo, nos fuimos por nuestro propio lado y pues él consiguió pareja luego y pues yo no, o sea, me enfoqué en mí misma y recientemente pues me agregó otra vez por redes sociales y todavía tenía novia. Oye, de segura, Natalia, te pusiste bien buenota, de segura. Más confianza, sí. Sí, pues tiempo para ella misma. Y ahora el tipo está de ahí de lata que quiere regresar contigo. Sí, pues le digo que ahí me agregó y yo me quedé así como, no, pues no, gracias, y lo bloqueé. Eso pasa Eso pasa cuando no nos valoran, exactamente. Dijo, thank you, next. Y el que sigue, tira. Tenemos a Blanca con nosotros, amiga White.
¿A ti también te pasó algo así que ver, te dejaron ver, y después estaban de lata que quieren regresar contigo? Sácalo, Shakira, ándale. Andábamos muy bien. Uh-huh. Y de repente, pues, dijo que quería andar con sus amigos, con los camaradas y... Ay, no. Pues, uh-huh. Como ya, los hombres. Ya traía otra nalga. Claro. Y luego dice, uh-huh, a la semana me dice, no, fíjate que mis camaradas no son como tú, que me son fieles, uh-huh, no me son fieles y pues... Extrañó tus sí, besos. Como que no. Blanca. Los besitos de lengua, ¿verdad? Los ¿quién besitos sabe? De le hiciste buen jalecillo. A lo mejor sí, mi amiga White. Un abrazo para ti, amiga White. Mira, tenemos acá con nosotros a Elmer. Elmer, oye, ¿qué pasó contigo? ¿También te pasó? ¿Te dejaron y después ya estaban de lata que querían regresar a ver, contigo? No, tú sabes que eso pasa a veces, pero nosotros los hombres tenemos, uh-huh, esa capacidad para darle vuelta a la página y ya estuvo. Vámonos. Claro, un tequila y vámonos. Es cierto, es sí, cierto. No, no, la mujer, mira, yo puedo a esta muchacha, la cargo allí con la, esta, sí, tequila, yo le pongo el dúo de las ardidas. Que se creen más del club. Oye, no, juntamos a esta muchacha. Juntamos a todas, a Paquita, a, es más, hasta la Zaida la juntamos para que se vaya al club de las ardidas. Ay, ¿por qué? Yo no soy ardida. ¿Y ella por qué? Yo ya me superé. ¿Cómo no? Nos platicó el otro día que lo que le hizo al novio, también eres ¿qué? Ardida. No. Ya me olvidé de él. ¡Ah, no que no! Si yo fuera, tú le hubiera dado un cachetadón aquí a Boris. El club de las ardidas. Todavía puedo. Good Vibes Only, con Panchote y Morris en el Freeway Show. ¿Cansado de escuchar la misma música y los mismos chistes en la radio? Bueno, te lo advertimos de antemano. Aquí no vamos a hacer nada para cambiar eso. Pero no te preocupes. Al menos te ahorrarás un dolor de cabeza con nuestro sarcasmo de clase mundial. El Freeway Show. ¿Alguna vez has mirado duendes? Ahí te va el teléfono, es el 1-844-370-4839. Y te lo decimos porque el presidente de México, el señor Andrés Manuel López Obrador, que yo considero es una persona seria, bueno, pues él publica una fotografía donde dice que en el transcurso de donde están construyendo este Tren Maya en México, pues tomaron esta fotografía y supuestamente lo que aparece ahí es un duende. Esto fue en Yucatán, ¿verdad? Ahora, la fotografía la publicamos en nuestras redes sociales. La pueden encontrar en mis historias en Panchote Mercado en Instagram. O @MorrisDeAlba en todas las redes sociales. Y okay, yo, fíjate, yo creo que es un búho o algo así, porque, o sea, decir que es un duende, ¿de dónde saca esto el presidente? De repente... anda mafufo, Morris, ¿eh? Es que de verdad yo a veces no te entiendo. Mira, tenemos a doña Angélica con nosotros. Doña Angélica, dice que usted ha mirado duendes, ¿verdad, corazón? Sí. ¡Anda! ¿Cómo estuvo? En el 87 me embaracé de mi hija. Uh-huh. Entonces yo soy del lado de acá de Tamaulipas para... Sí. Rumbo a Ocampo, de Victoria Amante. Oh, ok. Entonces nosotros nos metíamos para 16 kilómetros, porque en ese tiempo mi papá tenía un algo de allá de ganadería, de hectáreas, pero sí, eran pegados casi claro a la sierra. Entonces, como mi mamá no me quiso dejar en la ciudad porque era mi primer bebé, sí, yo me fui con ellos. ¿Y qué miró? Entonces, cuando yo ya me embaracé y eso, miraba niños que se reían. Ay, niños claro, que se reían. Sí, claro. Sí, okay. ¿Y eran unos niños pequeñitos, ajá, pero no era uno, eran como 10, 12. Ay, pero claro, nunca le hicieron daño a mi hija, pero yo miraba como que querían jugar con ella, rodearla. Claro. Dicen que los duendes entonces quieren robarte el espíritu. ¿Eso Angélica, es cierto, corazón? ¿Tú lo viste, Angélica? Sí, yo los miré porque estaban chiquitos, pero eran unos niños pequeños, sí, como, ay, como de unos 2 centímetros, uf, por ahí, de bien 3. Bien chiquitos. Y entonces, ellos querían jugar y yo miraba que se carcajeaban y decía, pues, ¿de dónde vienen esas carcajadas? Sí. Y empecé a poner atención y entonces en eso miraban que yo me salía. Ajá. Y sentía como que a mi niña le movían la cuna, la mecían.
Oye, pero dice... Y en ese tiempo, en ese rancho, eran cunas de madera. ¿Qué se dice ahí en Tamaulipas? Que estos seres míticos que supuestamente vienen a robarse el espíritu de las personas, ¿esto es cierto? Pues, según lo que dicen, es lo que comentan, que claro, quieren robar el espíritu de la niña o quieren hacerla a la manera de que... Decir que tenga algo de ellos, no sé, no entiendo nada de eso, ¿verdad? Pero sí, algo no se... así entendí. No, no se preocupe, doña Angélica. ¡No manches! Tenemos a Javier con nosotros. Javier, ¿tú has mirado también duendes? Bueno, yo no los he mirado, pero tengo una cuñada que mi hermano trabajábamos de noche, salíamos entrábamos de 6 de la tarde y salíamos a 6 de la mañana. Y entonces, pues como él llegábamos de madrugada. Claro. Y me dice, hace poquito estábamos como platicando de eso. Sí. Dice que mi hermano vio 2 monitos ahí como entra uno por el garaje. Pues nuevos, bonitos, y que agarró y los metió para adentro. Okay. Y que pues ahí los tenían y que pues mis sobrinos estaban chiquitos. Él los agarró, pero fíjate, él se fue un poco más allá, él los agarró y los metió. Sí, los metió porque los vio nuevos, bonitos, que dijo, no, pues no los voy a tirar, me los llevo. Unos monitos así chiquitos, como de 12 pulgadas de alto, era una parejita. ¿Y tenían vida? Pues no sabían ellos, tenían, o sea, cuando en las noches que amanecían una papelera de todo el papel del baño, tirado por la cocina y que ella regañaba a mis sobrinos, diciéndoles, ¿por qué me hicieron este? ¿Quién se quedaban sin nosotros? Ni nos levantamos, ni nada. Y que, bueno, que noche tras noche, que a veces los dejaban sentados en unas sillitas, tenían ahí. Sí. Pero que ya estaban volteados o parados. ¡Oh, estaban poseídos! ¡Ay, bueno, qué no sé. Mira, estaban poseídos hoy, esos monos. La señora al principio dijo de que su papá era ganadero, ¿verdad? Sí. ¿Será que puede llevarse este par de animales que tengo aquí en el programa? ¡Ay! ¡Por favor! Pancho, ¡cállate, cara de duende! El relajo de las tardes está aquí con Panchote y Morris. Freeway Show. Esto es Échate Firulais en el Freeway Show. Así es, amigos, y para esto tenemos con nosotros ya a Luis González. Él es veterinario y experto en mascotas. Y cirujano también. Cirujano también. Oye, Luis, bienvenido, gracias por estar acá con nosotros. Hola, ¿cómo están? Gracias, ¿cómo están, Morris, Panchote, cómo están? Contentos de que estés acá. Oye, entonces, ¿cuáles igualmente, son esas gracias. Vacunas esenciales que deberían de tener nuestras mascotas? Vacunas esenciales. Mira, prácticamente existen 4 tipos de vacunas. Una puede ser la vacuna quíntuple, que abarca parvovirus, moquillo para influenza, adenovirus. Sí. Sextuple, que abarca incluyendo leptospirosis. También hay que aplicar la vacuna de Bordetella, que es algo respiratorio no peligroso, pero sí muy contagioso. Sí. La vacuna de Giardia, que es una enfermedad del estómago. Sí. Y obviamente la vacuna de la rabia. ¿De acuerdo? Esas son las cuatro básicas que debe tener cualquier perro. A ver. Las vacunas se empiezan a aplicar entre las 6 y 8 semanas de vida del animalito, en este caso de perros, ¿verdad? Sí. Es cuando empiezan a aplicarse porque la inmunidad materna empieza a bajar. Entonces, okay, después de la octava semana ya el perrito no tiene nada de protección de la madre. Oye, Luis. ¿De acuerdo? Una entonces, pregunta, ¿qué hay de cierto que, por ejemplo, si tú agarras un cachorrito, es mejor no juntarlo con otros perros para que algo no le vaya a pasar? A ver, oye Luis, permíteme tantito, déjale tiro aquí un premio aquí a Mores. Mores, cáchalo, por favor. Cálmate, güey. No voy a volver, Pancho. No le hagas caso, Luis, a ver. Sí. ¿No te mordió? No me mordió. Perfecto. Oye, 100% cierto. Cuando tenemos un perrito nuevo y tenemos otro en casa, lo ideal es separarlos o cuarentenarlos por unos días, entre 11 y 14 días es lo ideal, para asegurarnos de que el nuevo perrito no tenga enfermedades. Sí. Ya que si lo adquiriste con alguna enfermedad que aún no manifiesta, ya contagiaste al que tenías en casa previamente. Perfecto. Entonces, lo ideal es esperarse unos días, de 11 a 14, 15 días,
para ya acudir a su médico de confianza y empezar a vacunarlo. Oye, ¿y cada cuánto deberíamos de vacunar a nuestros perros? ¿Cada cuánto es la vacuna? Son anuales. En perros son anuales las vacunas. Y una vez que hayas terminado el calendario de cachorrito, que son varias semanas, incluso un par de meses para llegar a completar todo el calendario de todas las vacunas, ya son cada año. Cada año hay que estar revacunando. A un perrito adulto no le va a dar parvovirus. Mas, sin embargo, la vacuna múltiple, quíntuple o sextuple ya la abarca. Entonces, pues no está de más aplicarla. Oye, ya un perro de 42 años. Ándale, chistoso, ¿eh? Oye, estoy preocupado porque acá, Pancho, tenemos un niño que no lo vacunamos. No le vaya a pegar moquillo, güey. Pues se me hace que voy a dar la vuelta ahí al set para vacunarlo. Tú dime qué día puedes. Sí. Y ahí estamos. Oye, entonces ya vienen todas juntas. Entonces ya, o sea, regularmente nada más es una la que le vamos a poner. Es la quíntuple o sextuple, que son es la más básica. Yo una vez vacunando la quíntuple, que es la que abarca moquillo, parvovirus, adenovirus, leptospira, ya al terminar esas quíntuples, ya empiezas con la de giardia, luego la de bordetela, y al final la de la rabia. Ok, perfecto. Oye, Luis, ¿cuáles tus redes sociales para la gente que quiera saber un poco más de cosas de mascotas y también del comportamiento de las mascotas? Y para llevarte a Pancho para que lo vacunes. Sí. Te mando la ubicación. Claro, con gusto. Las redes sociales son Medipet Saltillo y Medipet Clínica Veterinaria. Ok, perfecto. Oye, Morris, te mereces la croqueta, ¿eh? Te la mereces, te portaste bien este segmento. Cállate, güey. Te vamos a poner la de la rabia también. La primavera huele a flores, aire fresco, a zorrillo. ¿Zorrillo? ¡Ey! Yo no soy zorrillo, pa. El Freeway Show. Hemos tenido expertos de NASA, monjes tibetanos, expertos de untar aceites esenciales. Pero ahora llega al Freeway Show, el biodesprogramador. Bueno, hablemos de cómo crear abundancia. Tenemos aquí en la línea con nosotros a Fernando Sánchez, el biodesprogramador. Y bueno, oye, ¿cómo conectamos esta parte de la biodesprogramación con crear abundancia, Fer? Es importante comprender que el cerebro se programa, se desprograma y se reprograma. ¿Cómo? Pues con las creencias, ¿no? Y hay creencias, muchas de ellas limitantes, que nos limitan, ¿no? El creer que no podemos, el creer que no merecemos. Entonces, por eso es que se llama biodesprogramación, porque hablamos de programas, y bio de biología. ¿Por qué? Porque hablamos de enfermedades, pero también este caso de la abundancia, el dinero, la prosperidad y eso, también lo vemos nosotros, porque al final una persona de alguna manera puede tener un programa de carencia por protegerse y por sentido de supervivencia. A ver, ¿cómo puedo protegerse? A ver, échale, Fer, Mira, es un tema largo. Yo les propongo que cada semana hablemos un poquito de este tema. ¿Qué les parece? Y empecemos el día de hoy. Mira, hacemos la cita ya para el próximo jueves. Hoy es martes. Órale. El jueves. Vamos a darle continuidad a esto de cómo crear abundancia. Pero me dejaste aquí con la duda de cómo te proteges teniendo esta abundancia o teniendo muy poca abundancia. O no teniéndola, exactamente. Sí, también el tener mucho es protegerse de algo, ¿eh? ¿A poco? Ojo. Sí, todo es por sentido de supervivencia. Mira, lo primero es definir abundancia y definir prosperidad. Abundancia es tener mucho de algo. Pero no decimos de qué, simplemente tener mucho de algo. Por ejemplo, Morris tiene mucho de pie de atleta, ¿verdad? Tiene abundancia de pie de atleta. Abundancia de sudor. Sí. Ok. Y también tiene carencia de pelo, ¿no? El Morris. Ya, yeah, ya. Yeah. ¿Sí? Ya está. También. ¿Y por qué no hablas de Pancho, a ver, que tiene abundancia de pelo? ¿Por qué no interrumpes, por favor? Estamos contigo. Eres el gran ejemplo acá en este programa. Es que la semana pasada me agarré a Pancho. Ahora ya te tocaba a ti, Morris. Gracias, Fer. Pero bueno. Ok. Entonces, ojo. Nosotros vivimos en un mundo abundante. Sí. No deberíamos de buscar la abundancia, porque todo lo que hay en este planeta donde vivimos está en abundancia. Tenemos abundancia de árboles, de insectos, de animales. Si tú me dices que era un animal, yo te puedo decir de qué color, de qué tamaño, y te aseguro que existe uno. Aquí está uno. Ajá. Oye, pelón, barbón, aquí está uno. Y le huelen las patas. Ojo. ¿Y qué más? Y también hay abundancia de problemas. Okay.
hay abundancia de dinero. Aunque tú no lo tengas, uh-huh. en el mundo hay muchísimo dinero. Claro. Entonces, ojo, la abundancia existe. Hay abundancia de deudas, de problemas, de conflictos, de peleas. Uh-huh. Hay abundancia de todo. Entonces no deberíamos de buscar la abundancia. ¿Y cuál? Ya la tenemos. ¿Y cuál deberíamos de buscar la prosperidad? Claro. Okay. La definición de prosperidad es hacer mucho con poco. Okay. Entonces el primer paso sería saber de que abundancia hay de diferentes de maneras todo. En el mundo. No, ahora, aceptarte abundante. Ok. Ok, ser el sí. primer paso, aceptarte abundante y aceptar sí. la abundancia, ¿no? Que sí, porque cuando la aceptas agradeces y cuando empiezas a agradecer empieza a cambiar todo lo que te rodea. Pero ya después, el jueves, si quieres, avanzamos con el tema. Ok, entonces el jueves platicamos de cómo empezar a hacer prosperidad. Próspero, no abundante, exactamente, sí. esa es la introducción. Ya sé cuál es mi problema. ¿Cuál es su problema, que mi estoy querido? Abundantemente gordito. Por eso eres la falla. Dios, o sea... No, tú no sabes porque estás desparramado un poco nada más. O sea, veía yo la abundancia en las hamburguesas, en los chicken wings y de todo acuérdense eso. Acuérdense que el 90% del cuerpo es agua, entonces Morris no está gordo, está inundado. Ay, Fer, gracias por tu tiempo. Se inundó el Morris. Ándale, Fer, ándale. Danos tus redes sociales, Fer. Órale, Fernando Sánchez Bio para todos o Fernando Sánchez Bio Desprogramación. En Google me encuentras en cualquier red social, TikTok, Instagram, Facebook. Ok, entonces, YouTube. Jueves Prosperidad, nos acuérdense. Jueves Prosperidad Órale. Con Fernando Sánchez. Gracias, Fer. Un abrazo, cuídense. Hola, aquí estoy para contarte del nuevo Freeway Show, el show de radio que siempre soñaste, según yo. Ahora es un programa mágico, lleno de risas, información y mucho cotorreo. Despierta, despierta, despierta. Ay, estaba soñando que eran buenos. A ver, personas que tienen pie de atleta. ¡Hola! Hay muchas personas que tienen este problema. Mira, tenemos con nosotros a Fer, Fernando Sánchez, el esbio desprogramador. Y nos va a decir cuál es la emoción, mi querido Fer, detrás del pie de atleta. Esa emoción mal gestionada. Oye, al Morri no lo vemos llegar, lo olemos llegar. Con el pie de atleta que se carga, Sí. La risa es la que friega, La risa es la que friega, Fer. El que se ríe se lleva. Sí, sí. No, sí. Es que la pusiste, Fer. Oye, remataste de cabecita, pero buen. Al puro ángulo, mi buen. Vamos, con el pie de atleta y luego después, cuando le gire la boca a alguien, ¿verdad? Bueno, ya se siente bien herido, Que puede llorar, Morris. Ya, puede llorar. Empiezan las pedradas, No, si vienen con todo este 2023. Mira, te explico rápido los pies. Uh-huh. Mira, el cerebro trabaja por simbolismo. Recordemos que todo esto que estamos viendo aquí, uh-huh. cada semana, sí. tiene un sustento y se es descubierto por un doctor alemán que se llama Rick Hammer, uh-huh. y descubre que todas las alteraciones del cuerpo las genera el cerebro. Uh-huh. Entonces, si hay una alteración en un órgano, sí. hay una alteración en el cerebro. El cerebro lo está provocando. Claro. Pero el cerebro maneja simbolismos. Entonces, okay. para el cerebro, por ejemplo, uh-huh. las manos representan al padre. Uh-huh. Así como el sol, el fuego. Sí. Y los pies representan a la madre. Así como la luna, la, madre. La oscuridad sí. o la noche. Uh-huh. Entonces, cuando tenemos temas en los pies de cualquier tipo, sí. tenemos que buscar, si empezamos antes del síntoma, obviamente, uh-huh. con un conflicto con nuestra madre. Ay, ¿sí? caray. Y el sudor mamá. Normalmente sí. representa el miedo. Entonces okay. habría que ver si hay mucha sudoración en los pies, qué tanto tengo un miedo a mi madre o a alguien que representa a mi madre. Puede ser mi esposa, okay. que es igualita a como era mi mamá. Ay, 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 sí, claro. ¡Anda! Oye, okay. qué interesante. Entonces, la sudoración en los pies significa esto que acabas de mencionar. Sí, es correcto. Okay. Puede haber un miedo a mi madre o a alguien que represente a ella. Puede ser mi esposo, puede ser mi esposa, okay. que tenga el mismo carácter y me recuerde a cómo era mi madre desde de niño conmigo. Te lo digo porque sé que tus radioescuchas, los radioescuchas de Freeway, pues son gente normalmente adolescente o adulta, ¿no? Sí. Por el formato del programa. Entonces muchos van a decir, oye, pues ya mi mamá ni vive. Bueno, no vive, pero te casaste con una persona que es igualita a tu mamá
y te hace sentir la misma emoción. Claro. ¿Sabes qué? Ya me hiciste que me prendiera el foco, Fer. Fíjate que sí. Ah, vaya. Este, ya era tiempo. Pancho se cree mi mamá, Fer. Y la verdad sí, es que a veces creo. Sí le tengo miedo y me empieza a regañar. ¿Haz de cuenta que es mamá Pancha? No. Ándale, pues ahí va a estar el conflicto. Ahora, o te alejas, ajá, o lo cambias a Pancho por otro, sí, compañero de trabajo, o aceptas como es y vives feliz estando a su lado, o te alejas del programa. A ver, toma solamente la decisión. Solamente tienes esas tres opciones. Ya tengo la decisión ya. Toma la decisión en este momento o calla para siempre. Tengo la decisión. No, pues aceptar, se va a tener que aguantar. Sí, voy a aguantar y me voy a quitar un calcetín y se lo voy a poner en el ahí para que lo huela. Oye, la narizota. ¿Qué otras cosas también produce este malestar del pie de atleta y esa emoción? Mira, yo por experiencia te digo, por ejemplo, me tocó alguna vez así rapidísimo una clienta que del trabajo, uh-huh, a su casa y viceversa, le sudaba tanto el pie que cuando llegaba exprimía los calcetines. ¡Ay, Dios! Y te puedo decir que podía llenar una taza de café normal, ay, de todo lo que sudaba por los pies. Ahora, ¿qué pasó? Ella alguna vez tuvo un aborto. Ajá. Se lo provocó en la oficina, sí, muchos años atrás. Ajá. Y cuando iba hacia su casa, ella iba pensando que su mamá se iba a enterar que ella se había provocado un aborto. Dios. Y a partir de ahí, cada que caminaba del trabajo a su casa, le sudaban los pies. Cierto. ¿Ya ves, mamá Pancha? Cara, tú tienes la culpa. Tengo la culpa de que te sudan los pies. Fuertísimo lo que te acabo de platicar, pero es real, ¿eh? Es un testimonio real. Oye, Fer, danos 3 minutos más de tu tiempo y regresamos con eso, claro, que nos habías dicho anteriormente, eso de crear abundancia. ¿Cómo crear abundancia según Fernando Sánchez y la biodesprogramación? Lo platicamos. Danos 3 minutos y regresamos contigo, ¿te parece? Claro que sí, amigo. Mira, vamos. Huele mi calcetín, güey, para que ay, se te no, quite. Por favor, qué. Clic y cierra la ventana. Ya. La tecnología no es para todos. Por eso aquí está TecnoWay. Qué bárbaro, Morris. Okay. TecnoWay. Ya ahora vas a poder besar a una persona sin estar físicamente ahí. ¿Cómo está eso? Así es, mira, fíjate, este dispositivo es unos labios, uh-huh, reales. Unos labios reales. No estamos hablando de un juguete sexual, ¿verdad? No. Sí, porque los labios. Sales cada cosa. Es más, vamos a subirlos en @elfreewayshow, también @ okay. Morris de Alba. Espero que lo compartas. Puedo compartirlo. A ver, amigos, si quieren mirar estos labios que está hablando Morris, que van a poder besarte sin estar ahí físicamente, o besar a otra persona, ¿verdad? Sin estar físicamente. Exactamente. Lo voy a subir en Panchote Mercado en Instagram. Bueno, esos labios vienen, sí, con un pues lado, okay, donde se le puede poner el teléfono. Sí, sí. Como un selfie stick. Los labios vienen con... Es que ahí no te entendí. Ahí ya me perdí yo. Ok, vas a poder poner tu teléfono en estos labios. Entonces, uh-huh, vas a iniciar una videollamada con... Sí. Tu novia que está lejos, sí, en México, en El Salvador, en Honduras, sí, en donde, sí, sí, tú quieras. Ok, entonces tu teléfono vas a ponerle al lado de unos labios. No al lado. Entonces... Se le ponen así como si fuera un selfie stick, como si te fueras a tomar una foto, ¿ok? Ok, sí, esa entonces, sí lo entendí. Lo vinculas con el teléfono de tu pareja por medio de una aplicación, te haces una videollamada. Por Bluetooth. Exacto. Sí. Y tu pareja te puede dar besos, güey. Sí. Y tú puedes sentirlos con este aparato también. Entonces, el movimiento que le esté dando ella en su teléfono son los movimientos que va a adoptar este dispositivo. Este exactamente. Dispositivo. Y fíjate, se siente el calor de los labios. Uf. La presión que le pongas al beso. Ay, caray. Lo único malo que vi, la verdad, es que no trae lengüita. El precio, güey, está muy caro. No, el precio no está caro. Fíjate, claro, que son... Unos, ajá, cuantos dolarillos, más o menos como unos 30, sí, $40. Pero sí, se ha vuelto, sí, muy, sí, popular porque este sistema, ajá, ha hecho que las personas ahora puedan sentir los besos de cerquita de sus parejas. Ah, mira, qué bien. Oye, y la otra persona, al otro lado del mundo, donde quieras que te dé el besito, o la otra persona, pues vaya, ¿ella qué va a besar? Ella también tiene que tener, obviamente, este mismo dispositivo. O sea, negocio redondo. Sí, claro. Vaya. Entonces está siendo esos muy... piensan en todo. Sí, ¿eh? Se está haciendo muy, muy viral esto. Ahí sí, chequenlo en las redes sociales. Ahora, ajá, sí vas a poder, pues sí, ahora sí, 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 agasajarte, sí, cachondearte con tu pareja y, sí, sentirlo
cerquita, papá. Ahora sí le vas a tener. Ahora sí vas a decirle a Ernesto, ¿te acuerdas de Ernesto? Mi amor, ¡Neto! Pero me pica tu barba. Tírame un beso, mi amor. ¿De verdad es uno con barba, güey? No. Para esas ocasiones. No, ¿a ti te gusta con barba, güey? No, es que pica la barba. Parece. Good Vibes Only. Con Panchote y Morris en el Freeway Show. Soy María Raquel Portillo. Probablemente me conozcan con el nombre que me impuso mi abusador, Mari Boquitas. Cuando apenas tenía 15 años, me casé con Sergio Andrade, el exitoso productor que lanzó la carrera de Gloria Trevi y que resultó ser un abusador sin escrúpulos. Voy a contar esa historia por primera vez sin interrupciones. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. En boca cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorito. Gracias, muchas gracias por escuchar el podcast del Freeway. Esperamos que te hayas divertido tanto como nosotros, compadre. Escúchanos todos los días en el app de Euforia o en la plataforma que escuches el podcast del Freeway Show. Así es, y te garantizamos que en el próximo episodio la volverás a pasar genial. Solo dale seguir y no te pierdas ningún episodio del Freeway Show.